Bueno, después de un directo donde contestamos algunas preguntas, continuemos con el estilo clásico. Como ya saben, las preguntas las obtengo del video anterior de preguntas y respuestas, de ningún otro lado. Pero antes de comenzar, alerta de spoilers. Y, por supuesto, si tienen alguna duda o pregunta, la pueden dejar aquí abajo para un próximo capítulo. Pero bueno, aclarado esto, ¡comencemos! La primera pregunta del día es de Bixels, creo que así se pronuncia. Un saludo. Pregunta, ¿por qué los cuatro arcángeles tienen alas y Elizabeth no? Falso. En realidad Elizabeth también tiene alas, aunque en realidad ningún arcángel reencarnado tiene alas. Lo que pasa es que las alas se pueden crear con el ar o la luz. Así como los demonios pueden crear alas con la oscuridad, las diosas hacen lo mismo pero con la luz. Pero ojo, las diosas en sus cuerpos reales sí tienen alas naturales, y si una diosa no tiene alas es porque se las quitó, pero si hacen esto terminan con cicatrices en su cuerpo. Siguiente pregunta, Axel Guzmán, un saludo, pregunta, ¿por qué Merlín no detuvo el tiempo de Elizabeth para evitar la maldición? Creo que esto ya lo había contestado en otro video, pero yo en lo personal creo que Merlín tenía el poder de romper la maldición de Elizabeth y Meliodas, pero no lo hizo porque necesitaba que Meliodas matara al rey demonio para así liberar el caos. Pero con respecto a la pregunta, sí, Merlín podía detener el tiempo de Elizabeth, pero no quería. En el fondo es una desgraciada. Samuel Valladares, un saludo, pregunta. Si Meliodas lanza una contravenganza a Chandler, ¿este lo puede regresar con su contraataque? Sí, pero Meliodas al igual podría regresárselo con un full counter, como si fuera un partido de pinball. Esto hasta que el ataque fuera tan rápido que alguno no podría regresarlo y se lo terminaría comiendo de lleno. Sebastián González, un saludo, pregunta, cuando se destruyó el bosque de las hadas, Van fue el único superviviente. Entonces, cuando Van plantó la semilla del árbol sagrado, ¿aparecieron nuevas hadas o eran las antiguas del antiguo bosque? No, eran las antiguas hadas. Lo que pasó es que el bosque, o el árbol para ser más precisos, funciona como un portal al reino de las hadas. Y cuando el bosque fue destruido, todas las hadas estaban en su reino. Y cuando Van plantó el nuevo árbol, literalmente les abrió las puertas de vuelta al mundo. XXViterin98XX, creo. Un saludo. Pregunta. Si Dreyfus tiene los recuerdos de Fraudín, ¿Margaret tiene los recuerdos de Ludociel? No, exactamente. No, exactamente. No, lo que en realidad pasó con Fraudín es que él vivió la vida de Dreyfus por años, así que lo que él recordaba fueron cosas que él vivió mientras fingía ser Dreyfus. Ya después lo que sabía Dreyfus, lo sabía porque lo vivió junto a Fraudín, ya sea porque lo haya vivido o porque lo haya escuchado o visto. Por lo que no, Margaret recuerdos de Ludociel no tiene. Mario Damián, un saludo. Pregunta, ¿los magos son una raza o fueron una raza y los vampiros desaparecieron? Lo primero, no. Los magos simplemente eran magos. En todo caso, eran conocidos como los hijos de Belialuin, cuyo nombre ya inspiraba respeto y hasta miedo. Y los vampiros no están extintos, pero sí quedan muy pocos. Como tal, creo que solamente quedan dos vampiros confirmados. Edgar Alexander Lol, un saludo. Pregunta, ¿qué pasaría con Elizabeth si tomara de la fuente de la juventud? Esta pregunta me la hacen muy seguido y creo que por fin tengo la respuesta. Y es que si Elizabeth tomara de la fuente viviría más, pero en el instante en que se entere de su pasado morirá, pues la fuente da vida eterna. El cuerpo de Elizabeth creo seguiría vivo, pero su alma abandonaría su cuerpo y reencarnaría en otro, pues lo que está maldito en Elizabeth es su alma, no su cuerpo. Pasaría más o menos lo que le pasaría al cuerpo de Van si robaran su alma. Su cuerpo seguiría vivo, pero su alma ya no estaría. Ariadna Rojas, un saludo, pregunta, ¿cuántos años humanos tiene cada personaje? Pues por su aspecto, yo diría que Meliodas unos 12, Diana unos 16, Merlín unos 24, Van 23, King 14, Escanor 43 y Gouther yo diría que entre 15 y 14. Son unos jovenzuelos, pero una respuesta tal cual no hay. Melisabeth 091, creo. Un saludo, pregunta, ¿por qué Meliodas no activó su modo demoníaco contra Hendrickson?
Esto es porque no podía. Estaba muy dañado y herido para usarlo, además de que en ese momento Meliodas no controlaba muy bien ese poder. Si lo usaba, corría el riesgo de lastimar al resto y terminar ayudando a Hendrickson. Cristian Morán, un saludo, pregunta, ¿cuáles son las medidas de Diana? Estas sí son preguntas de verdad. Las medidas de Diana son 91, 58 y 90. Eso en estatura humana o en pequeña. Ya en gigante pues serían lo mismo, pero en lugar de centímetros serían pulgadas. Juan Cerillo, un saludo, pregunta, si Hellbrand, que es un hada y lo pudieron revivir dos veces, ¿por qué a Elaine no pudieron hacer lo mismo? Eso es porque esa no es una resurrección como tal, es una técnica para conseguir a un muñeco o a un esclavo, y dudo mucho que Van quisiera tener a una Elaine sin emociones. Además, como pudimos ver, a Hellbrand después de revivirlo la segunda vez estaba sufriendo demasiado. Aaron Durán, un saludo, pregunta, ¿por qué Keen no usa su poder desastre contra sus enemigos? Sencillamente no tengo ni idea. Keen tiene severos problemas de confianza, y eso lo vemos en su pelea contra Droll, donde le dice a Diana que qué clase de imagen tiene sobre él. Él no es tan poderoso, pero sí lo es, así que en teoría no lo usaba por falta de confianza, y solo lo utilizaba cuando no tenía su arma. Nacho Paz, un saludo, pregunta, ¿cómo Gouter el mago le devolvió sus recuerdos a Diana si ni siquiera sabía que se los había robado? Esto es fácil, lo pondré de la siguiente manera. Digamos que yo tengo un disco duro, le borro todo, pero ahora quiero recuperar eso que borré, así que lo llevo con otra persona. Él no le borró nada, pero él puede recuperar lo que yo le borré. En esencia, así podríamos decir que funciona la memoria. Aradna Rojas, de nuevo, bueno, pregunta, si Escanor de noche y Keen sin su arma pelearan, ¿quién ganaría? Estas sí son preguntas, veamos. Escanor de noche se resfría hasta con el viento, mientras que Keen sin su arma, hasta un gato le gana. Difícil. Bueno, si Keen usa su poder desastre en Escanor, yo digo que gana Keen, pero si no usa este poder, creo que Escanor podría darle un estornudo contundente y Keen quedaría hecho pedazos, ganando así Escanor. Sasuke, un saludo, pregunta, ¿por qué Hellbrand se sacrificó para salvar a Diana? No exactamente. Bueno, por un lado porque Diana le agrada y era la novia de Keen. Y por el otro, porque las almas que poseyeron el cuerpo de Diana estaban furiosas con Hellbrand, porque él fue el que los mató hace muchos años. Así que esa era una forma de redimirse. Aunque en lo personal, eso no era necesario y tampoco funcionó. Luego llegó Elizabeth y la curó, así que este sacrificio salía sobrando. Yopelja, un saludo, pregunta, ¿Elizabeth se embarazó a los 16? No. Bueno, sí. No, eso sería una mala imagen. Elizabeth se embarazó cerca de los 17 y lo tuvo cuando ya tenía 18 más o menos. Según mis cálculos, toda la serie ocurre en un lapso de 6 meses y cuando vemos a Elizabeth embarazada ya habían pasado 18 meses. Así que 18 meses más 6 meses tenemos 2 años y Elizabeth comenzó con 16. Entonces, Elizabeth se embarazó por ahí de los 17 años con 5 o 6 meses. Y ya por último, como dato curioso, Elizabeth terminó con 28 años al final de la serie, y no con 26 como todos dicen. Zeinite, un saludo, pregunta, ¿por qué el rey demonio sigue siendo tan fuerte si dio la mitad de su poder para los 10 mandamientos y la otra mitad al demonio original? No exactamente, ya lo sé. Bueno, aquí tengo que decir algo, y es que los dioses como tal pueden crear seres superpoderosos. Mientras no supere su propio poder, un dios o el rey demonio puede crear a un demonio con un poder similar al suyo, pero no lo hace porque este nuevo demonio se puede rebelar e intentar matarlo, cosa que pasó con el demonio original. Y en cuanto a la pregunta, es falso. El rey demonio sí dio la mitad de su poder para crear a los 10 mandamientos, pero no le dio su poder al demonio original. El demonio original lo creó con ese poder sin darle nada. Si dio la mitad de su poder para los mandamientos, fue para así asegurar su reencarnación. Diego Alonso Pereira, un saludo, pregunta, ¿por qué Elizabeth duró más de 3 días con vida?
Esto, en parte, es falso y real al mismo tiempo. Elizabeth no duró más de 3 días. La parte final de la serie se desarrolla en el último día, pero ese mismo día, Meliodas rompe la maldición. Pasan un par de días y luego Merlin reactivó la maldición, lo que le da 3 días más. Así que sí, duró más de 3 días, pero porque ya no tenía la maldición. Esto hasta que Merlin la reactivó y de nuevo solo tenía 3 días más. Merlin, eres una desgraciada. Pero bueno chicos, hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Si así fue, pueden darle like, suscribirse aquí abajo y comentarme qué les pareció. Creo que las preguntas ya se empiezan a acabar. Pero bueno, sin más, por el momento me despido y nos vemos en el próximo video.